En el año 1954 viajábamos de Pasto hacia la ciudad de Cali. Resulta que a la hora de haber a la media hora de haber salido del aeropuerto, empezó a tener una falla el avión y avisó a los pasajeros, el piloto, que teníamos que regresarnos al aeropuerto porque había una falla en los motores del avión. Así que regresamos y el avión se vino a tierra y el susto era grande y la fe en Dios mucho más grande. El avión supuestamente tenía que aterrizar en tierra, pero había un abismo muy profundo y el avión trataba de desviarse hacia el abismo. Así que el piloto hizo muchas maniobras para no caer en el abismo y perder la vida. Yo empecé a orarle al Señor, y yo tenía una fe muy grande en Él. Mis hijos pequeñitos que estaban sentados en la parte de atrás lloraban y gritaban. Y llevaba dos de brazo y uno que estaba por venir. Resulta que de un momento a otro el avión tocó tierra, quedando la cola del avión hacia el abismo. Y abrió bastante tierra, las llantas, por la fuerza que hice por el piloto para que aterrizara en tierra y no en el abismo. Y se abrió se abrió un poco la tierra con las llantas por lo veloz que aterrizó. Inmediatamente el piloto avisó que todos tenían que pisar tierra porque el combustible se estaba regando y podía haber un incendio. Entonces el piloto rápidamente, cuando ya estábamos fuera de peligro, salió adelante, se arrodilló con las manos extendidas y le dio gracias a Dios por habernos salvado la vida. De ahí subieron muchos equipos de rescate para, como habían varios muchos niños en el avión. Llegaron los primeros auxilios y rápidamente tuvimos que bajar la cordillera antes que lloviera porque había amenaza de lluvia. Cuando llegamos a la ciudad, todo el mundo pensaba que no se había salvado ninguno. Entonces estaban esperando los cadáveres, que gracias a Dios no fueron cadáveres, sino los pasajeros con vida. Y dimos gracias a Dios por habernos salvado la vida, a mí y a mis hijos y a los demás pasajeros. Y esta es una experiencia muy grande de la fe que tenemos que tener ante Dios. Tenemos que tener fe que Jesús siempre está a nuestro lado para extendernos su mano y salvarnos de cualquier tragedia. Esto fue una experiencia muy grande. Sin embargo, no le tuve miedo más a los aviones. Yo hoy día he viajado muchísimo
hasta fuera del país en avión. Y gracias a Dios, aquí me tiene, dándole gracias a Dios. Muestre, a ver. Muestre.